Okay. Estamos en otra noche de básquetbol en el Gimnasio Independencia. Unos Coyotes de Tijuana que tendrán una prueba difícil ante Lobos de Ensenada. Pero hay un respaldo que llegó recientemente al equipo fronterizo. Buenas noches, les saluda un servidor Jorge Camacho con Giovanni Guerrero para todos ustedes con VR Sports Síntesis TV, trayéndoles la acción de este juego en la duela del Gimnasio Independencia y teniendo actualizaciones respecto al roster de Coyotes, los movimientos que hace Ángel Fonseca para un regreso. Bueno, sería más bien el debut de Chupa Ramírez con el equipo de Tijuana y se va a enfrentar a su ex equipo, los Lobos de Ensenada. Vaya forma, Jorge, de arrancar esta buena transmisión, por supuesto, con la noticia de un originario de Tijuana que tuvo la posibilidad de estar jugando con Sonkis, histórico, por supuesto, de la región. Hablamos de Chupa Ramírez, un viejo conocido, por supuesto, para la afición tijuanense. Y muy interesante, George. Ahora, va a ser interesante también el aspecto de esta lucha que tienen palmo a palmo las dos instituciones después de la cuestión de que se encuentran con la posición de tratar de buscar esos primeros lugares. Todavía el equipo de Coyotes tiene la posibilidad de estar sumando victorias consecutivas. Ayer ante Tecate, que fue muy importante, Jorge, vino con complicaciones, pero al final el equipo de Fonseca tuvo la posibilidad de llevarse el triunfo. Un gran trabajo también, me gustaría mencionarlo, porque no me canso de decir el talento enorme que tiene Osmar López, el Bambino, que gracias a tres, o en este caso dos tiros de tres, terminó dándole esa cuestión a favor al equipo de Tijuana. Un partidazo nos espera, Jorge, y por supuesto todos los que nos están viendo, bienvenidos y que se sienten, Jorge, que disfruten de este gran compromiso, George. Viene un partido muy llamativo, lo que es aquí en el Gimnasio Independencia. Los Coyotes, que están con el ritmo ganador, 4 victorias, 2 derrotas, pero están arriba el equipo de Ensenada. Segundo lugar en lo que es la tabla de la región 2. Así que, por esta experiencia, el equipo de Ensenada sale dominando. Y recordemos que también los Lobos fueron los que le dieron la novatada a lo que fue al equipo de Coyotes. En su primer juego, fue entonces cuando les dio la cálida bienvenida para vencerlos. Apenas en su primer juego de la CIVAPAC. Pero de ahí el equipo de Tijuana sí se recompuso, sí salió adelante. Y por supuesto, salen ahora con esta oportunidad de devolverle ese favor, de darles la victoria a todos los presentes en el Gimnasio Independencia. Y decir, pues hay potencial entre estos dos equipos y esperamos toparnos también en los playoffs para la tercera es la vencida. En la región 2, amigos, está encabezando el equipo de los Vikingos de Mexicali. Invictos, se le puede presumir de esta organización. 5 victorias, 0 derrotas. Mientras que el equipo de los Lobos ayer ganaron. 5-1 va a su récord. Mientras que Tijuana va 4-2. ¿Qué quiere decir? Si Tijuana gana, pues le pone el mismo récord a Ensenada. Eso es importantísimo, Jorge, qué bien que lo comentas también. Por ello, y se indica, y sobre todo, es importantísimo el trabajo de Coyotes. Tanto que ya conocemos lo que va a ser el cuadro titular. Vamos a tener, por supuesto, para el equipo de Fonseca, a Osmar López, este sub-17, que tiene la posibilidad de estar teniendo buena actividad. También Christopher Hill, que ha tenido muy buena participación, el sub-21. Deadmond de Quandary, que tiene la posibilidad de ser el extranjero con poder dentro del quinteto. Gabriel Mejía, que ha tenido la posibilidad también de tener bastante actividad dentro del equipo de Ángel Fonseca. Y ahora Joel Reynoso, Jorge, el capitán. Lo podemos mencionar como el capitán, vamos a mencionarlo pues como capitán. Y mucho ojo con los dos extranjeros del equipo de Lobos, hablando de Jeff Hurley y de Devonta Pollard. Estos dos jugadores, muchísimo ojo, Jorge. Tienen buena estatura, buena talla y estamos a nada de arrancar el partido, George.
hecho, Jeff Early fue el protagonista de la victoria de Ensenada últimamente con 30 puntos. Así que sí es válida la advertencia por decir de este personaje que es alguien imparable, es decir, alguien que difícilmente vas a estar deteniendo la duela. Así que esa es la tarea de Tijuana. Y recordemos esos factores. Tijuana tenía una ventaja ante los Lobos en aquel partido, pero los Lobos, por más experiencia en Sivapac, supieron generar la remontada y llevarse la victoria en un duelo cerrado. Así que otra tarea de Tijuana, si encuentran esa ventaja, es mantenerla siempre. Evitar algún rally del equipo de los Lobos para que se mantenga, por supuesto, ese potencial de llevarse la quinta victoria en la temporada. Se dice también reconocimiento con lo que fue otros personajes. Leonardo Cabrera es otro jugador que hay que ponerse muy vivos. Javonta Pollard y lo que es de José Luis Bucio. Esos potenciales que han tenido grandes partidos y han demostrado las cualidades, por supuesto, para ser los protagonistas del quinteto de Ensenada. Por otra parte, Gabriel Vázquez, el equipo de Tijuana Coyotes que venció a Besa Seguridad allá en el Pueblo Mágico de Tecate. Y Gabriel Vázquez fue protagonista con 24 puntos aproximadamente. Lo apareció Osmark y así estuvo, por supuesto, el potencial de los juveniles para ser acreedores de ese triunfo. Como bien lo comentas, Jorge, va a ser importantísimo el trabajo de estos jóvenes, pero en específico de las personas que tienen la capacidad de sumar experiencia, incluyendo a Chupa Ramírez. Qué fortuna tenemos de vivir esta gran experiencia, Jorge. Y también, importante, cuál va a ser, todavía sin conocer el cuadro titular, de la Salle Taylor, el coach de Lobos de Ensenada. Estamos a nada, Jorge. Y aquí vamos a la presentación de los jugadores que van a presenciar este gran partido, Jorge. Con el número 22, Jeff Ernie. Con el número 24, Javonta Pollard. Con el número 7, José Luis Arce. Con el número 15, José Bucio. Con el número 11, Daniel López. Sin número, Edgar Granado. Con el número 4, Alejandro Vargas. Con el número 1, Raúl Borges. Con el número 20, Gerardo Lira. Con el número 6, Leo Cabrera. Y con el número 17, William Soto. Ellos son el equipo Lobos de Ensenada. Echarle un vistazo a Jeff Early, Gerardo Lira, porque también sigue demostrando potencial. Categoría mayor, le pongo doble mayor, pero por algo está aquí en el roster de Ensenada, así que hay que estar bien vivos con estos personajes. Hacen su reunión en la cancha y ahora es la hora de presentar a Coyotes de Tijuana. Con el número 1, Luis Carlos
Contra el número 2, Desmond Dupree. Contra el número 24, Alejandro Reina. Contra el número 4, Gabriel Vázquez. Contra el número 15, Julio César Reina. Contra el número 8, José Cardoso. Contra el número 11, Chinto Romero. Contra el número 12, Joel Reynoso. El jefe de la manada, el señor Alejandro Fonseca. El entrenador asistente, Camilo Estrella. Ahí está ante ustedes, amigos, el equipo de Coyotes. Si antes se nos hacía muy llamativo el roster inaugural, ahora actualizado con la integración de Chupa Ramírez a este quinteto, que ha tenido trayectoria en la Liga Nacional, recordando con San Luis, si mal no recuerdo, experiencia con Sonkis, también con Lobos de Ensenada, calidad de personaje del baloncesto de Tijuana. Gran cualidad es que pocos tijuanenses tienen el privilegio de ser campeones en la ciudad que los vio nacer. Digo, recordando personajes como Fernando Arce con Cholos, Oscar Robles, Jorge Carrillo, Ricky Álvarez con los Toros, Chupa Ramírez, que lo ha hecho con Sonkis. Y trato de recordar cuántos otros fronterizos han podido ser campeones también con este equipo Burro Zebra. Ahora que hay más tijuanenses en el plantel de Coyotes, pues buscan hacer esa hazaña con este proyecto en la CIVAPAC. Claro que sí, Jorge, y por supuesto el talento de la región que sigue surgiendo y sobre todo que sigue habiendo experiencia que puede ayudar bastante a los jóvenes. Esta liga, la CIVAPAC, siempre ha tenido ese tipo de cuestiones, ese tipo de prioridades, sacar al joven talento y tratar de impulsarlo de buena forma. Vamos a ver qué es lo que pasa, George, y recordarles, por supuesto, como en cada transmisión, las reglas, un cuarto tiene que jugar un sub-17 de obligación, otro cuarto tiene que jugar un sub-21 como parte de la obligación, dos extranjeros solamente por equipo, tiene que estar característicamente hablando bastantes reunidos de la misma región, en este caso los tijuanenses, tienen que ser tijuanenses. Y un aspecto importante a llamar, Jorge, es que en la zona 2 se ubica el equipo de Coyotes. Y vamos a ver qué es lo que termina pasando. Mientras, Jorge, por supuesto, los saludos para Joel Martínez. Vamos Ensenada, por supuesto, el apoyo para el equipo de Lobos. Ahí también un saludo para Israel Delgado Rossini. Luis Arzate, vamos Lobos, muy bien ese apoyo. Daniel Cepeda, vamos Lobos. Y por supuesto Humberto Guillén, que no se pierde con arriba los Dodgers. Estamos perdidos ahí en la cuestión de los buenos Dodgers, pero bueno, vamos a esperar a que arranque este gran compromiso, Jorge. Oye, George, perdóname, George. También un saludo, por supuesto, a Giovanni Ortiz, que está cumpliendo años el día de hoy. Y también, algo de que tenemos que mencionar es que no está Scott, Jorge, este extranjero del equipo de Tijuana. Vamos a ver si no termina pesando. Bueno, queda esperar eso. Pero mientras tanto está de Quandry, Reynoso, Osmark, Gabriel Vázquez, este plantel, listos para disfrutar del baloncesto. El apoyo de Así Ensenada. Que sí, también hay porra del quinteto de Ensenada. Pues ¿qué te aprovechas una hora, dos horas para venir para acá? Señores, cuidado porque aquí hay un foul. Qué forma de estar haciendo ese salto. Jeff Early también como la risa. Así que van de nuevo. Y la gana Vázquez. Apenas con un movimiento del dedo. Gil está en la duela como conformando al quinteto titular de los fronterizos. Bambino buscando a Joel Reynoso. Casi roban el balón. De Quandry. No, esa no era la jugada. Le dice Joel. Para que estén entendiendo esa sintonía.
es el balón del equipo de Ensenada, así que se pierde esa primera oportunidad de los Coyotes para abrir el marcador. Por ahora será defender su cancha. Bueno, ya vemos personajes de los Coyotes, pero ¿qué tal ahora del equipo de Ensenada? Figuras, por supuesto, como José Bucio, quien está ahí presente, un protagonista con el número 7, José Chapela. Y cuidado, eso es un foul que le van a dar a favor de los Lobos. Una caída mortal que hizo también este personaje de los Lobos, conformando también el roster. Devonta, quien está presente. Early Jr. es el número 22. Todos ellos presentes en esta justa con Daniel López. El tiro, y ahí está el enceste de dos puntos, el primero del partido. Arrancando, por supuesto, lo que aguanta este panorama del equipo de los Lobos. Me siento yo que va a ser un juego muy cerrado, que por supuesto busca Joel Reynoso este tiro. No, se quedaban con las ganas. Y así va ahora a la cacería el equipo de Lobos. ¡Sorpresa! Iba a ser una buena jugada, pero la gente se quedó con las ganas de ver esta jugada de poder que les aguardaba. Claro que sí, Jorge. Y por supuesto el arranque del compromiso se ve apretado. Tanto el marcador, solamente 2 unidades. Acaba de comenzar, pero ya sumamos la posibilidad de tener opciones por ambos bandos. De Quandry tiene que tener cuidado con esos pases, obviamente lo termina perdiendo por tratar de intentarlo, pero ahora Gil, que tiene la posibilidad de atacar el aro, bien con Reynoso, termina fallando. De Quandry con el rebote ofensivo, pero la presión, por supuesto, del equipo de Ensenada, ahora teniendo la posibilidad con un alley-oop, termina fallando, pero termina vendiéndola ahí la dejadita por parte del número 24. Estamos hablando de Devonta Pollard, que tuvo la posibilidad. Ahora Osmar tiene el balón, Jorge. Ahí va de Quandry buscando otros compañeros para poder generar entonces los primeros puntos del equipo de Coyotes. Hace la finta y ahí está la oportunidad. No, se quedan con las ganas de Quandry, insiste. Y ahí están 2 puntos para la causa del equipo de Coyotes. BG Consulting Group, patrocinador oficial de Coyotes Tijuana, experto en comercio exterior, consultoría legal, cumplimiento. Para más información visita su sitio web BGC.mx y sus redes sociales en Facebook e Instagram como BG Group. Buen tiro por el equipo de Ensenada para acumularle más a esta causa. Buena oportunidad que genera. Estamos estrenando marcador también para la transmisión. De Quandry con Osmark, la presión de 2 jugadores, sale adelante, pero se le fue el balón a De Quandry. De Quandry ya tuvo 2 fallas al ataque. Lo que es el mal pase a Joel. Y ahora esta estrategia. Se quedan con las ganas. Y ahora es una oportunidad de López para dirigir el tránsito. Está Chapela junto con él. Los extranjeros como Pollard, Early. Y ahí está López, el enceste de Pollard. 2 puntos más para el equipo de Ensenada. Así que están haciendo, por supuesto, esa presión el equipo. Bambino se lo quiere quitar de encima, de juvenil a juvenil, el enceste no, se quedó corto, pero hay oportunidad, tiros libres para el equipo de Coyotes. Ahora, Jorge, es momento de agradecer a nuestros patrocinadores y en esta ocasión vamos a agradecer a Harina del Rosal. Te presentamos la nueva imagen de harina para hot cakes El Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939, conservando la más alta calidad en el mercado, directo desde los campos del trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina del Rosal, Jorge, y este punto que acerca al equipo de Coyotes por parte del Bambino, por parte de López, que tuvo la posibilidad en este caso de recibir ese foul y tener estas 2 oportunidades, 9-3 el marcador. Si bien va arrancando el compromiso, se ha visto muy bien el equipo de Ensenada a nivel defensivo. Hay que ver el trabajo, por supuesto, del entrenador y cómo lo sigue manejando, Jorge. Ahí va otra oportunidad, ya están cortando la distancia. Eso es lo importante por ahora en esta parte del juego. Apenas la noche es joven, hay mucho que disfrutar del baloncesto, pero
Hay tareas pendientes de Coyotes. Se les está acabando el tiempo. ¡Qué forma! Pero se quedó con las ganas porque el balón no entró. Buena jugada, se reconoce. Desafortunadamente para Lobos, no entró ese balón. La rescatan Early Jr. El tiro de tres. Y ahí está, perfecto. Llegan a 12 unidades el equipo Lobos de Ensenada para arruinarles todavía esta fiesta. Super velocidad con Easy. Disfruta de internet y TV en alta definición en un mismo plan por tan solo 460 pesos. Todo lo que te gusta hacer y ver está en Easy. Visita nuestra web o llámanos. El entretenimiento al alcance de todos. Aquí va a haber otra oportunidad por medio de los tiros libres para Gabriel Vázquez, para Coyotes. El plan para estar cortando la distancia. Dos tiros libres que va a tener el tijuanense. Selección nacional. Un gran expediente del deporte ráfaga. Pero aquí falla, así que le queda una oportunidad más para llegar al menos a 5 unidades en estos tiros libres. Ahí encestó, así que 7 puntos de diferencia. Increíble el trabajo, por supuesto, de Ensenada, 12-5, pero me gustaría también enfocar a lo que hizo el coach Lasalle Taylor, que tiene la posibilidad de contar con un cuadro muy, muy, muy bien estructurado. Mira nada más, el centro López teniendo la posibilidad de la estatura, Jorge, y ahora con el número 15, Bucio, que intenta, pero termina fallando. Pero todo esto, por supuesto, enfocado también en Pollard, que tiene la estatura, que tiene el poder y que tiene sobre todo esa cuestión en ofensiva. Y lo que es el botador, por supuesto, hablando del número 24 de punta, Jeff Early, mejor dicho, el 92. Y ahora termina anotando el equipo de Coyotes, se acerca. Muy bien el trabajo, por supuesto, de Joel Reynoso y compañía. Un saludo, por supuesto, para Jeva y para Mariscos Guerrero. Riquísimos, un amigazo. Va otra oportunidad de Lobos, se quedan con las ganas. La importancia que se acaba de notar en la jugada de Gabriel Vázquez y Joel Reynoso. El tiro, dejar como simulando libre la canasta, pero corrió al instante Joel para hacer al menos el exceso de 2 puntos, como ahora. Ya están cortando la distancia, va mejorando el equipo de Coyotes. Están persiguiendo ahora a los Lobos. Aprovechamos este momento también, Jorge, para analizar qué pasa con el equipo de Ensenada, que termina intentando, falla, pero el rebote le termina quedando. Termina fallando, pero ahí sigue el balón. Ahora con Jorge Reynoso, foul tremendo por parte del juvenil, el número 7, Chappell, que termina fallando. No es Dave Chappell el comediante, pero muy bien lo que está haciendo Chapela. Y ahora aprovechamos este momento para darles la oportunidad de que vivan la experiencia de multipedido que estabas esperando. Disfruta de una gran variedad de restaurantes en un solo lugar y mediante una sola app. Todo esto y más lo encuentras en Boo. Visita nuestra página web y redes sociales como Boo. Vamos a una pausa. Está perdiendo Coyotes 9-12. Apenas el primer cuarto. TMF Software de PG Group te invita a que apoyemos juntos al equipo de casa, los Coyotes de Tijuana, en el circuito de baloncesto del Pacífico. Acude al Gimnasio Independencia de Tijuana o síguenos por la señal de Síntesis TV. Consulta los horarios y todos los detalles en nuestras redes sociales. Únete a la manada con los Coyotes de Tijuana. Presentamos la nueva imagen de harina para hotcakes El Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939, conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hotcakes El Rosal, nueva imagen y deliciosos como siempre, igual de esponjositos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además, prepararlos es facilísimo, solo agrega leche, cocina y listo. Consiente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres con harina para hotcakes El Rosal. De vuelta a la acción, el equipo de Coyotes tomó buena inspiración aprovechando los tiros libres, pero de ahí recuperando el ritmo en los tiros hacia la canasta para cortar la distancia. 9-12, sigue ganando Lobos de Ensenada. Joel Reynoso, siguen ahí intacto estos titulares. Se quedan con las ganas de este tiro de tres.
Ahora el balón para Ensenada. El juvenil teniendo la presión de Gabriel Vázquez. No encuentra por dónde. Casi se va de la cancha. Pero ahí está el rescate López. Para llegar a 14 unidades. El equipo visitante. El Bambino dirigiendo el tránsito. Se lo quiere quitar encima. Rescata el balón. El tiro. Buen giro para ganar. 2 puntos más a la causa de Ensenada. Así que viene, por supuesto, esa presión para Coyotes. Les estaba pisando los talones. Ese es el alivio que buscaban. Buen tiro acertado de 3 que se reconoce para este personaje. ¿Quiere hacer un reclamo al coach? Parece que no fue de 3, fue de 2. Pisó en la línea de 3. Bambino quiere cortar ahora la distancia. De Quandry sabe que no puede tanto de la de 3. Fue el Reynoso. ¡Y cuidado! Le dio un manotazo en la cara. Bambino toma el balón. La rescata. No, será balón para el equipo de Ensenada al parecer. Y Joel Reynoso está reclamando. Cambio. Entra Chupa Ramírez por Christopher Gil. El tijuanense sumándose a esta causa. Y los abucheos porque hay aficionados de Ensenada. No lo perdonan por eso. Megaprint, imprenta industrial, dale vida a tu negocio. Decoraciones de interiores, publicidad comercial, rotulados y demás. Ven y haz realidad tus ideas. Visita nuestra página o llama. Calidad, fuerza tecnológica y experiencia, solo Megaprint Tijuana. Early haciendo una pesadilla, ahora Luis Chupa Ramírez encontrando a DeQuandry. La finta, se van con Reynoso desde la línea de 3. No pudieron concretarlo, se quedaron con las ganas. Bambino dejando a cargo a Joel de esta cobertura. Encuentran de la línea de 3 Pollard. No lo logró. El rebote por DeQuandry. Buscan generarlo. Joel Reynoso va con Gabriel Vázquez de tiro de 3. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Buen enceste de Gabriel Vázquez. Se están acercando. Y eso es lo importante. Siempre mantener la distancia como cerrada, amigos. Siempre será lo crucial por ahora. Vaya forma, por supuesto, del equipo de Ensenada de tratar de sumar expectativas. Ahora Early Junior, que termina tirando de 3, termina fallando, y aprovechamos para tener la posibilidad de presentarles a Red 7, soluciones inteligentes para tu negocio mediante la conectividad más optimizada, automatización y respuesta solo con Red 7. La conexión en las manos de los profesionales, Jorge. Se pone bueno el partido, 16-18, George. Los primeros 2 puntos de Chupa Ramírez con el equipo de Coyotes. Haremos una breve pausa. Tijuana los está alcanzando 16-18, apenas en el primer periodo. De vuelta a la acción, amigos. Y recordarles, en el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Pierna y muslo de pollo, 21.90 el kilo. Cebolla blanca, 16.90 el kilo. El mandado hasta la puerta de tu casa. Compra en nuestra app. Llama o envía WhatsApp al 664-386-9475. Vigencia de ofertas al 14 de octubre. De vuelta con la acción, Pollard buscando a otros compañeros para que le dejara pasar DeQuandry. Pero Vázquez también hace una buena presión. El tiro de 3 por López no lo logró. Pero buen toque de Pollard para acortar esa distancia. Conviértete en dueño de tu propio negocio y administra tu flotilla de reparto con Help App. Monitorea y controla en tiempo real todas tus entregas y repartidores. Afíliate ingresando a help.delivery.
Va con el tiro de tres el juvenil. Dice también puedo, ¿cómo no? Llega a 23 puntos y se está acabando el tiempo. Bueno, cortó el punto. Pisó la línea de tres. Fue el Reynoso buscando a otros compañeros. Y López está haciendo esa responsabilidad también de proteger debajo de la canasta. De Quandry con la pinta, ya está. Para llegar a 18. El tiro de valor. No, se quedaron cortos, amigos. Y es un buen arranque de juego. Estaba distanciado Lobos, pero ahora cortó la distancia. 18-22. Todavía sigue ganando Ensenada. Muy importante lo que estamos viendo, Jorge. Un partido muy parejo a nivel defensivo, pero también los errores empiezan a costar. Si bien los pases del equipo de Coyotes han ido mejorando a lo largo del primer cuarto, sí tuvieron algunos aspectos importantes. A ver, y vamos a esperar lo que pasa, Jorge. Se viene un partidazo. Obviamente esto, para mí, es apenas el comienzo de algo muy grande. Vamos a una pausa y luego volveremos al segundo cuarto del partido. 19-22, ganando Lobos a Coyotes. BMF Software de BG Group te invita a que apoyemos juntos al equipo de casa, los Coyotes de Tijuana, en el circuito de baloncesto del Pacífico. Acude al gimnasio Independencia de Tijuana o síguenos por la señal de Síntesis TV. Consulta los horarios y todos los detalles en nuestras redes sociales. Únete a la manada con los Coyotes de Tijuana. De vuelta en este partido, estamos ahora en el segundo cuarto. Llega Gil en lugar de Osmark. Aparece, por supuesto, Chupa Ramírez. Reina está presente también en la duela. De hecho, cerca de la canasta también está Gabriel Vázquez. Y lo que es Joel Reynoso, el capitán. Mientras por el equipo de Lobos entró Cabrera. Este personaje también que hay que tenerle mucho respeto, hay que tenerle cuidado. Un espacio libre puede hacer puntos. Early se quedó con las ganas. Siguen los extranjeros de Ensenada como Early, Polar. Y les aguarda Bucio, López. Y lo que decíamos de Leo Cabrera, que está presente también en este partido. Vaya forma de arrancar este segundo cuarto, Jorge, con Reina tratando de ir al perímetro, de luchar, por supuesto. Tiro de tres por Joel, termina fallando, pero ahora termina recuperando Early. Early Jr., que está teniendo buen tiro de tres, ahora teniendo la posibilidad de estar para Cabrera, después para Bucio, este jugador que es importantísimo, tratando de dar asistencias. Vamos a ver qué es lo que pasa con Polar. Loper, Polar solo, le dan la posibilidad del tres, no termina fallando, y Mejía con el rebote, Jorge. Ahora, amigos, lo que es BMS Custom System, patrocinador oficial de Coyotes Tijuana. Soluciones en el área de comercio exterior con un enfoque en la innovación tecnológica. Para más información, visita su sitio web, bmscustomsystem.com, y sus redes sociales en Facebook como Anexo 24 BMS Software e Instagram como BMS Custom Systems. Chupa Ramírez teniendo a los compañeros para respaldarlo. Y hay un foul, cuidado. Ese leve empujón. Los aficionados de Ensenada están muy contentos por eso. Muy, muy contentos. Que le peguen ahí, le dice. ¿Sabes a cuál recuerda esos casos? Como Manny Machado cuando lo abucharon los Dodgers. Los Dodgers fans. Ese es uno. No, hay muchísimos. Sí, hay muchos. El de los Padres cuando llegó Adrián González. Jugando para los Dodgers también. El balón será para Coyotes. La van a sacar desde el lado izquierdo de la cancha. Ya entró Laría. Lira, perdón, para estar, por supuesto, en la acción. Cuidado con ese empujo, con ese bloqueo. Sí, señores, fue un bloqueo muy rudo.
Y Gil hasta lo sintió, como si fuera golpeando la pared. Ahora será por todavía el balón para el equipo de Coyotes. Chupa Ramírez se va a encargar, por supuesto, de hacer este pase. Reynoso libre. Ahí están dos puntos. 20-22. Los está siguiendo Coyotes. Vaya forma, por supuesto, de Chupa de ingresar de buena manera en el compromiso. Está teniendo asistencias, está teniendo inclusive sus primeros puntos. Y Joel, obviamente, con la ventaja. Ahora viene el tiro de tres, termina fallando. Ahí Reina intenta salvar el balón. Wow, termina lográndolo. Vaya forma, Jorge. Tiro de tres, por supuesto, de Early. Termina fallando, pero aprovecho para presentarles harina del Rosal. Harina de Hot Case del Rosal. Nueva imagen, pero deliciosos como siempre. Igual de esponjositos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones. Sabor tradicional e integral para todos los gustos. Además, prepáralos facilísimo. Solo agrega agua, leche, cocina y listo. Consiente a toda tu familia en el desayuno, Jorge. Vamos a hacer una pausa porque ya pidieron tiempo fuera. 20-22, se está ganando todavía el equipo visitante. Noticias, la información y los hechos a primera hora. Soy Ada Mitre, compartiendo con usted lo más relevante de la noticia regional, nacional e internacional. Manténgase al día y despierte bien informado. La noticia está aquí, en Síntesis TV, tu canal independiente. Vamos de vuelta con el partido. El equipo de Coyotes cada vez tomando esa confianza para seguir presionando a los visitantes, a Lobos de Ensenada, que ha logrado también historia en la CIBA PAC. Pollard haciendo el tiro de dos puntos, no se pudo concretar. Internet confiable y más de 60 canales en alta definición, Netflix y Blim, con Easy Unlimited. Tienes todo el entretenimiento en un solo lugar. Contrata desde 550 pesos. Llama ahora o visita la página web. Ahí está una buena causa para el equipo de Coyotes. Y señoras y señores, tenemos el juego empatado. Se va a poner bueno. Faltan 7 minutos para irnos al descanso de medio tiempo. Pollard encontrando a lo que es Abucio. Y la presión del Chupa Ramírez. Bien hecho. Ahora la toma este personaje. Cuidado, así que será este foul. Sí, lo cacharon al equipo de Coyotes. Reina presente en el equipo de Tijuana. Otra de las integraciones, otro jugador que dice yo quiero jugar con el quinteto de Coyotes. Alejandro Reina con el número 24 son otras de las llegadas del quinteto. Tiro de 3, de 2. Señala el oficial, pero... ¡qué buen tiro! Muy importante por este personaje, del cual Edgar logra hacer esta colaboración. La presión que hace el equipo de Lobos. ¡Buen enceste! Un buen enceste para el equipo de Coyotes. ¿Y qué creen? ¡Cuenta! Así que buscarán la ventaja por primera vez en el partido. Claro que sí, Jorge, vaya forma, por supuesto, de Reina de ingresar bien a lo que es el perímetro, lo que es la pintura, con su cuerpo utilizarlo de buena manera y al final dejar, por supuesto, el balón dentro del aro. Ahora, Jorge, aprovechamos también para experimentar la cuestión de Boo, Jorge. ¿Te imaginas pedir a más de un restaurante en tus aplicaciones de comida? Boo es una nueva experiencia multipedido, disfruta de una gran variedad de restaurantes en un solo lugar y por una sola aplicación. Con Boo va todo en uno. ¡Qué forma de detener ese balón a que vaya a la canasta! Le dijo, tú no puedes entrar a la fiesta. Chupa Ramírez, listo para dirigir este tránsito. No encuentra compañero, se arma de valor. El enceste no se pudo, lo toma el equipo de Ensenada. Early sabe quitarse a estos jugadores.
El tiro hace la finta Cabrera. Buscaba a Pollard, no lo halló. Sí que va con Bucio. Pollard, teniendo la presión de Joel. Es el momento de Pollard. Y señoras y señores, buena forma de bloquearlo. El enceste entró. Ya le quedaba poco tiempo. Como si fuera misión imposible. Lo hizo en el último segundo. Va ahora Chupa Ramírez, teniendo a Joel Reynoso. Luego va con Gabriel. Buen reflejo porque no estaba viendo el balón, parecía. No, se quedaron con la gana de tres puntos. Ahí era lo importante de Gabriel Vázquez. El tiro de tres y fallaba. Algún otro compañero debería estar presente para tomar el balón y que al menos se conformaran con los dos puntos. Sigue la presión. Luis Ramírez se encarga y dejan que se vaya. Será el balón para el equipo. Será para el equipo de Coyotes. O falta llegar a esa conclusión. Por lo tanto, piden tiempo fuera el equipo Lobos de Ensenada. Vamos a hacer una pausa. 24-28. Sigue ganando Ensenada contra Coyotes. Presentamos la nueva imagen de harina para hotcakes El Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939, conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hotcakes El Rosal, nueva imagen y deliciosos como siempre, igual de esponjositos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además, prepararlos es facilísimo, solo agrega leche, cocina y listo. Consiente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres con harina para hotcakes El Rosal. BMF Software de BG Group te invita a que apoyemos juntos al equipo de casa, los Coyotes de Tijuana, en el circuito de baloncesto del Pacífico. Acude al Gimnasio Independencia de Tijuana o síguenos por la señal de Síntesis TV. Consulta los horarios y todos los detalles en nuestras redes sociales. Únete a la manada con los Coyotes de Tijuana. De vuelta con la acción, ahí está el equipo de Coyotes. Será el balón para el quinteto de Ensenada. Así que cuidado con esa presión de este personaje, quedando 5 segundos. En Megaprint materializamos tus ideas, tu servicio garantizado con nuestra más alta tecnología para tus campañas publicitarias y decorativos. Deja tu creatividad en nuestras manos. Visita nuestra web o llámanos. Ya falta la mitad para irnos al descanso de medio tiempo, Gio, y el equipo de Coyotes sí está presionando, aunque sigue perdiendo 4 unidades. Y Joel Reynoso se quedó con esas ganas de hacer el enceste, pero sí hubo jaloneo del brazo. Como bien le comentas, Jorge, el equipo de Tijuana intenta, sobre todo con la experiencia. Hemos visto un buen trabajo de Chupa tratando de ayudar a los compañeros. Y ahora el sub-21, por supuesto, hablando de Gil, teniendo la posibilidad de tener sumando minutos. Pero va a ser importantísimo cómo detienes a lo que está haciendo Hurley Jr., que está teniendo una buena posibilidad, un buen compromiso. También, por supuesto, ahora con la actividad del número 6, hablando de este gran jugador y el número 1 que termina fallando. Ahora Chupa tendrá la posibilidad y tendrá también ese pase que termina siendo erróneo, pero le termina quedando con él, falla, pero ahí está el foul a favor, 2 puntos o al menos 2 tiros para el equipo de Tijuana. Buena forma de rescatarlo los personajes de Coyotes, como Gil, luego se fue con Reynoso y dejaron que Lobos se encargue de hacer los fouls. Así que Joel Reynoso se encargará de hacer los tiros libres. Y ahí está el capitán del equipo con el primero para llegar a 25 unidades. Faltando 4 minutos con 17 segundos de irnos al descanso del medio tiempo. En un partido muy llamativo entre Tijuana y Ensenada. Recordando también cómo ocurrió en el primer compromiso. Ensenada haciendo todo este giro a su favor. Y ahora Tijuana en cesta. Para llegar a 26 unidades, sí que cuidado.
Dice Fabi Ruiz, ni te ayudan a levantarte los Coyotes. Eso le dicen a Luis Ramírez. Va a haber tiro de dos tiros libres, así que será ahora la oportunidad de los visitantes del Gimnasio Independencia. Dice Leopoldo García, saludos a nuestro compañero Kevin Vargas, que todo sea triunfo. Itzel Coan, vamos Lobos. Cabrera en cesta. Entra ese balón para seguir acumulando la distancia del equipo de Lobos. Ahora, Jorge, aprovechamos para darles la invitación a que sigan Red 7 Telecomunicaciones, experiencias envolventes para tu empresa. Red 7, la mejor opción para actualizar las redes de tus operaciones. Suma la explosión y tecnología inalámbrica con nuestros servicios. Visita nuestra página web, por supuesto, como Red 7, Jorge. Chupa otra vez para sumar a esta causa del equipo de Coyotes. Están a un punto, están persiguiéndolos. Realmente se está poniendo bueno este juego. Finta, el tiro de tres. Uf, se quedaron con las ganas. Pero buen rescate de Early Jr. La vuelta para el punto. No pudieron. Y cuidado, Reina teniendo esa presión. Así que puede ser balón para el equipo de Tijuana. Y lo va a cobrar Joel Reynoso. Luis Ramírez parece que estaría dispuesto a recibir ese balón para la jugada, pero el oficial dice que no, parece que lo van a poner en la cancha de Ensenada y significará tiro libre. Así que ahí viene otra oportunidad para hacer el empate. Entró el balón y hay juego empatado de 29 unidades a 3 minutos con 28 segundos de irnos a este descanso. Va por otro y es la ventaja ya de Coyotes, 30-29. Coyotes ya está ganando. Luis Ramírez haciendo la estrategia defensiva, señalando a sus compañeros. Pollard encuentra a Early. ¡Qué buena jugada! Para encontrar la carretera libre y hacer dos puntos. Le duró poco la ventaja al equipo de Tijuana, sin embargo, un punto es solamente lo que los diferencia en el marcador. Muy importante lo que estamos viendo con Chupa, quien está siendo el botador del equipo, está teniendo la posibilidad de llevar este balón y de tratar de dar asistencias. Ahora termina dándole un pase largo a Mejía, pero lo termina recuperando. 5 segundos, la presión termina fallando y ahora Early Jr. vuelve a tener el balón para Ensenada, Jorge. Va Pollard cambiando de cancha con Cabrera. Se va corriendo por todo debajo de la canasta. Encuentran a Pollard. ¡Oh, la finta, señores! Ahí lo quiso sorprender, pero Pollard. Ahí está el cuidado. El foul técnico. ¿Sí? Por gritarle. Sí, sí. Cuidado con eso. Le está dando la advertencia. Jeff Early, que todavía trata de aclararlo con el oficial, pero el castigo ya está hecho, así que será el tiro libre y la posesión de lo que aguarda para el equipo de Coyotes. Chupa Ramírez. Va a hacer el tiro y entró. Y todavía será el balón del equipo de Coyotes. Ya se van a la banca Rodríguez, Lira, haciendo este cambio el quinteto ensenadense. De mucha riqueza, de mucha historia la ciudad de Ensenada ante Tijuana. Entran Alejandro Vargas, Joel Reynoso, en cesta. ¡Oh, mi Dios! 2 puntos, el juego otra vez empatado, faltando 2 minutos. Para irnos al medio tiempo. Buena jugada. Ahora Vargas. ¡Oh! Reynoso le quitó el balón. Y aquí va Reina. No, pero chupa. Y ahí está. Toma la ventaja el equipo. Gil insiste. Le hace la presión a Early Jr. Dice, si ya fue el foul técnico, veamos si puede cometer otro pecado. El tiro de tres. No se pudo. La tomó Joel. Para mantenerse ahora con la ventaja.
Ahora, Jorge, aprovechamos para mencionarles que en el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Pierna de cerdo con hueso, sin cuero, 59.90 el kilo. Aguacate Hass, 46.90 el kilo. El mandado hasta la puerta de tu casa, qué barato. Ah, vigencia de ofertas hasta el 14 de octubre. Otra vez el empate. El equipo se toma con tranquilidad. Esa imagen estaba muy bonita. Los tres tijuanenses, Gabriel Vázquez, Reynoso, cuidado. Sí, foul ofensivo, una jugada brutal. Pero también Vázquez se queda sorprendido como, ¿en serio? Porque parece fuerte Early Jr., pero también tienes que hacer esa táctica de buscar el foul más en este partido. Saludos desde Ensenada, excelente transmisión. Qué bueno que son imparciales, se nota su profesionalismo. Enhorabuena, Martín Medic. Muchísimas gracias, Martín. Digo, sí, el acuerdo de que aquí estamos en casa, en Tijuana. Pero también es lo que vemos en la cancha. Está bueno el juego. Ambos equipos están dando buena riña en el Gimnasio Independencia. Cabrera quiere quitarse encima al Chupa Ramírez. El enceste no se pudo, pero buen rescate de Vargas. Ahí está para tomar esa ventaja. Se está acabando el tiempo, amigos. También para recordarles, si tienes una flotilla de reparto, esa es tu oportunidad. Conviértete en socio de Help App. Monitorea en tiempo real todas tus entregas y repartidores. Afíliate hoy mismo. Tecnología, innovación y adaptación de definición. Help App. Y ahí está. Juego empatado, faltando 20 segundos para irnos al descanso de los 15 minutos. Pollard busca crear esa jugada para tener la ventaja en este descanso. Ya faltan 10 segundos para que se acabe. 5. Pollard se va debajo de la cancha. ¿Y qué creen? ¡Foul y cuenta! Buena jugada de Pollard para que puedan irse con esta ventaja, faltando 1.6 segundos. Pollard tomó las cosas con tranquilidad, encontró el hueco y ahí estuvo para tener esa ventaja. Ahora 37-40 está ganando Ensenada. Se arma de valor con el tiro. Se quedaron cerca, damas y caballeros. Se terminó la primera mitad. Coyote está haciendo buena lucha y los Lobos están manteniendo esa corta distancia significativa por ahora al tener esa riña con el quinteto fronterizo. Al momento, Jorge, el apunte, por supuesto, es cometer faltas te puede traer puntos en contra. Y al final, después de haber tenido el partido prácticamente manejado en la cuestión de estar parejo, termina yéndose 3 puntos arriba el equipo de Lobos. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuál va a ser el chip, por supuesto, de Fonseca y compañía para tratar de disminuir el daño en ese sentido. ¿Y qué pasa con Ensenada, que tiene grandes jugadores? Va a ser una segunda mitad espectacular, Jorge, lo aseguro, se lo puedo asegurar. Y por supuesto, a todos ustedes que nos ven, muchísimas gracias y manténganse, que se vienen más emociones. Nomás Sam ahí comentando, Fabi Ruiz o Chris Brand, saludos desde Ensenada, saludos de Ensenada Lobos. Claudia Fernández, vamos Lobos, también dándole cariño. Vamos a hacer el descanso, amigos. Está ganando Ensenada 40-37 ante Coyotes. Síntesis Noticias, la información y los hechos a primera hora. Soy Ada Mitre, compartiendo con usted lo más relevante de la noticia regional, nacional e internacional. Manténgase al día y despierte bien informado. La noticia está aquí, en Síntesis TV, tu canal independiente.
las cuadritortas de lomo con chipotle. ¡Deliciosas cuadritortas de lomo! Aquí a entrar alguien más. TMF Soft Food de BG Group te invita a que apoyemos juntos al equipo de casa, los Coyotes de Tijuana, en el circuito de baloncesto del Pacífico. Acude al Gimnasio Independencia de Tijuana o síguenos por la señal de Síntesis TV. Consulta los horarios y todos los detalles en nuestras redes sociales. Únete a la manada con los Coyotes de Tijuana. Regional, nacional e internacional. Un espacio creado para ti. Soy Geraldine González. Un gusto compartirte las noticias del día en Síntesis TV, el lugar de las noticias. Te presentamos la nueva imagen de harina para hotcakes El Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939, conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hotcakes El Rosal, nueva imagen y deliciosos como siempre, igual de esponjositos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además, prepararlos es facilísimo, solo agrega leche, cocina y listo. Consiente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres con harina para hotcakes El Rosal. Bienvenidos a lo que es la segunda mitad de este juego. Un duelo muy cerrado. Y qué mejor actor que Tijuana contra Ensenada. Aquí en el Gimnasio Independencia. Reiterándoles, amigos, un servidor Jorge Camacho con Giovanni Guerrero, VR Sports, Síntesis TV, trayéndoles a ustedes la acción de la duela de la CIVAPAC en Tijuana. En la puerta de Latinoamérica, Coyotes haciendo la batalla, el equipo Lobos de Ensenada
pero el equipo visitante tiene la ventaja por apenas 3 unidades, 40-37. Y no se oye mal, porque si usted ha notado jugadas durante la primera mitad, bueno, se pone muy llamativo y te hace pensar que todo esto se puede decidir en el último segundo. Vaya forma, Jorge, de explicarlo de mejor manera. Va a ser complicado, va a ser interesante, un partido parejo, un partido cerrado, donde prácticamente un error puede ser circunstancial a favor de cada equipo. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con Fonseca y compañía. Ya se conocieron los dos jugadores que jugaron, por supuesto, el periodo sub-17 y el periodo sub-21. A partir de esto, se viene lo bueno, Jorge, se viene a ver cómo está la rotación y cómo van a estar los jugadores a partir de este cansancio que puede generar. Después de que Ensenada, me gusta lo que ha trabajado Taylor y compañía. Muy importante lo que está haciendo Early, lo que está haciendo Pollard como extranjero. Pero también, Jorge, vamos a ver qué es lo que pasa con Borges, también con la cuestión de Chapela, jóvenes, talentosos y esperanzados, por supuesto, a que siga este partido con muchísimo espectáculo. Saludos desde Guasave, vamos Lobos de Ensenada, así se puede. Margarita Leiva, un saludazo. Vamos con todo, Lobos. Sale Lino. Vamos, hijo, con todo. Número 6, Leo Cabrera. Ha tenido buen partido, por supuesto. Saludos para Katy Cabrera también. Y Ensenada Lobos también teniendo este jueguito importante. Vamos a ver qué es lo que pasa, Jorge, con el arranque del tercer periodo. Está en llamas, eso es una forma de decirlo. En la cancha está Joel Reynoso, está Cardoso, Meringo, Gil y De Quandry. Ya están en la cancha el equipo Lobos de Ensenada. Notando, por supuesto, personajes como Early Jr. Está López, Pollard. Este potencial que ha sido de vital importancia por ahora en este partido. También aparece José Bucio y Leo Cabrera. El balón que lo tiene el equipo local. Haciendo el perímetro, Cardoso encuentra a Meringo con este enceste. No, se quedaron con las ganas. Y lo toma López. Así que ahora es turno del equipo de Gris, haciendo el tiro de 3. Y ahí está. Para llegar a 43 unidades, el equipo ensenadense haciendo este tiro perfecto. Gil en contra de Early Jr. Está Meringo con De Quandry. Hace la finta, el tiro de 2 y lo logró. Una buena maniobra, buen movimiento que hace este basquetbolista para tener los 2 unidades. Ahora Cabrera responde. Calidad de personaje también. La forma en que él se mete para estar cerca de la canasta y generar los 2 puntos. Cardoso, otro personaje de los que nunca se rinde, pero esta vez lo superaron con la presión de 2 jugadores. Bueno, amigos, BG Consulting Group, patrocinador oficial de Coyotes Tijuana, expertos en comercio exterior, consultoría legal, cumplimiento. Para más información visita su sitio web bgc.mx y sus redes sociales en Facebook e Instagram como BG Group. La jugada con Early Jr., Van con Pollard, haciendo el perímetro desde la línea de 3. Cabrera siente la tentación porque estaba cerca. Y cuidado, eso fue un increíble empujón. Cardoso. Se mete la afición de Lobos que hace su viaje para llegar a Tijuana. Así que le darían el balón, le darían esa oportunidad de 2 tiros libres a Ensenada. Aquí vemos nuevamente a Cardoso, que lo mandan específicamente a atacar a quien lleva el balón. Obviamente su trabajo es tratar de que no penetre, de que no tenga la posibilidad de asistir a otro jugador o que tire, por supuesto, de larga distancia. Es un francotirador Early. Vamos a ver qué es lo que termina haciendo Fonseca y compañía. Por lo pronto termina fallando en una de las primeras opciones el buen Cheche, el conocido, por supuesto, de Tijuana. Y aprovechando, Jorge, vamos a decirles que te presentamos la nueva imagen de harina para hot cakes, el Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos en su hogar desde 1939, conservando la más alta calidad del mercado, directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Ahora, con esta posibilidad también de tener la posesión, Jorge, se aleja el equipo de Lobos 46-39.
Y Cardoso está platicando con Fonseca y Camilo. Claro, aquí está la presión. ¿Y sabes a qué parentesco noté lo del abucheo a Chupa Ramírez por parte de los Lobo fans? Mira, este tiro. Lo cacharon. Cacharon a De Quandry. Así que será balón para el equipo de Ensenada. Y el reclamo de Luis Ramírez al oficial. Les digo, sé que estamos en casa de Coyotes y aquí también domina mucho la afición de Tijuana. Pero cuando vienen caravana los Lobos de Ensenada, bueno, con los aficionados, entonces es como que Raiders te invade al SoFi Stadium. El balón. Y ahí está. Entra. Cuenta para el equipo de Lobos. Y están distanciándose un poco más cerca de los 10 puntos. Vaya forma, por supuesto, Jorge, de ingresar a lo que es el perímetro, la pintura, y terminar dándole esa posibilidad de sumar 2 puntos. Aparte de tener la falta, ya estamos hablando de 9 unidades lejos, 3 posesiones para el equipo de Tijuana a tratar de alcanzar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Específicamente, Jorge, con las faltas, eso no puede caer el equipo de Tijuana, y teniendo esta posibilidad de ver qué es lo que pasa, George. Van buscando el equipo de Ensenada para seguir generando esa distancia. Y ahí está, para estar ahora 10 puntos. Lo que era un juego cerrado, ahora Ensenada está tomando buena oportunidad en estos minutos. De Quandry hace el enceste. 2 puntos más para el equipo. Muy importante estos 2 unidades, Jorge, para tratar de volver en el encuentro. 41-49. Ahora el equipo de Coyotes tratará de sumar esos 7 puntitos para tratar de alcanzar al equipo visitante. Ahora con Early, quien ha tenido un buen potencial, termina dejando este buena dejadita, valga la redundancia, y termina dando ya 10 puntos de ventaja para el equipo de Lobos. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Chupa y compañía. Buena manera de arrancar este periodo, este tercer periodo. Ojalá que pueda el equipo de Tijuana darle vuelta a la adversidad, George, con Reynoso y este tipo de disparos de lejos que terminan fallando. Y ahora Pollard teniendo la posibilidad, pierde el balón, pero Cardoso lo recupera. Y ahora teniendo la posibilidad, gran falla, termina siendo una falla, Jorge. Esa falla que también está teniendo Coyotes de tomar el balón. Y cuidado, no la pudo marcar como fuera. La idea era que le pegara al de Lobos para que fuera el balón de Coyotes, pero no se pudo. Cuidado, aquí ya es definitivamente el balón para el equipo de los Coyotes. Así que Chupa Ramírez teniendo, por supuesto, esa oportunidad. Ahora, Jorge, aprovechamos después del colmilludo Ramírez teniendo ese foul. La super velocidad con Easy, disfruta de internet y TV de alta definición en un mismo plan por tan solo 460 pesos. Todo lo que te gusta hacer y ver está en Easy. Visita nuestra página web o llámanos al entretenimiento al alcance de todos. Sigue de Quandry ahora teniendo a López encima, la media vuelta. Pero, ¡oh! Se quedó con las ganas. Y cuidado con esa jugada. Lobos ahora teniendo el respaldo de Bucio. No encuentra con quién. Se respalda con López, teniendo la presión de Quandry. López vuelve con el número 15. Ansel Enceste y entró. Otros 2 puntos para el equipo de Ensenada. Están generándole una pesadilla al quinteto para que sigan acumulando esos puntos. Y ahora Chupa Ramírez se las cobra para estar a 10 puntos de distancia. La experiencia de multipedido que estabas esperando. Disfruta de una gran variedad de restaurantes en un solo lugar y mediante una sola app. Todo esto y más lo encuentras en Boo. Visita nuestra página web y redes sociales. Manda la jugada Hill para tener actualizado al quinteto. Reynoso con este tiro. Foul. Y cuenta. Coyotes quiere responder para que digan que está bueno el juego, que quiero que esté cerrado. Que sana distancia ni que nada en el marcador. Que esté bueno, que esté cerrado. Un grosero Reynoso, por supuesto, en su casa no le enseñaron modales y terminó viéndole la cara
por supuesto, a Cardozo, terminó haciendo esa buena anotación y este foul. Ahora, Jorge, aprovechamos con la situación de Megaprint. Megaprint, imprenta industrial, dale vida a tu negocio, decoraciones de interiores, publicidad comercial, rotulados y demás. Ven y haz realidad tus ideas, visita nuestra página web o llama. Calidad, fuerza tecnológica y experiencia solo en Megaprint Tijuana, George. Pide el tiempo fuera el equipo de Ensenada, así que están tratando de hacer la estrategia, mantener lejos a Coyotes, pero Coyotes está despertando. 46-53, están ganando los visitantes. Coyotes los está persiguiendo. Síntesis Noticias. Mi nombre es Ángel Maya y es un gusto recibirlos en este espacio informativo a través de la señal de Síntesis Televisión, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Tijuana. Si usted quiere mantenerse bien informado, puede consultar nuestro portal a su servicio las 24 horas del día, sintesistv.com.mx, y ahí encontrará las noticias más relevantes a nivel regional, nacional e internacional. Las noticias del día. Síntesis TV, tu canal independiente. Faltando 5 minutos con 35 segundos de irnos al último periodo. Chupa Ramírez ahora platicando más tiempo con Joel Reynoso, saber cómo dirigir al tránsito de este equipo. Y ayuda a que Luis Ramírez esté en la cancha, porque él conoce a Ensenada. La finta por parte de López, de Bucio, perdón. Y no pudieron concretar esta jugada. Fue muy buena. Si la estrategia era de Bucio para hacer el enceste, creo que ahí hubiera entrado. Pero ahora es el turno de Luis Ramírez, teniendo la presión de dos defensivos. Y será el balón para el equipo de Coyotes. Mientras que Luis estuvo reclamando, por supuesto, esa presión, golpe de la cadera. Gabriel Vázquez quiere quitarse a Pollard de encima. No encuentran. ¡Joel Reynoso! ¡Oh, mi Dios! Ahí está persiguiendo ya el equipo de Coyotes, 53-48. El enceste de dos unidades, perfecto de Cabrera. Un buen tiro que hace limpio. Sin... demuestran, por supuesto, esa calidad. Gil está contra Cabrera. Ahora Gabriel Vázquez contra Pollard. Lo están dejando en juego de hombre contra hombre. Y De Quandre reclama que Vargas no está haciendo una buena presión. Ahí será un foul. Bueno, será, por supuesto, con este empujón. Y le darían el balón a... lo que le resguarda al equipo de Ensenada, que parecía, por supuesto, la víctima. Red 7, soluciones inteligentes para tu negocio mediante la conectividad más optimizada, automatización y respuesta solo con Red 7. La conexión en las manos de los profesionales. Lobos, esta manada listos para generar más ataque. Vargas recurriendo con Bucio. Y Vargas con este enceste. Buena jugada del personaje para poner otra vez 2 puntos a la causa de Lobos. Chupa Ramírez encontrando a Reynoso. Luego se fueron con Gil. Esta media vuelta, qué bonito, pero no entró el balón. De Quandre con la insistencia. Y entró. 2 puntos más para Tijuana. Vaya forma, Jorge, de responder por el equipo tijuanense ahora. Este duelo se está convirtiendo de ida y vuelta. Y mira, Ensenada, no importa cuánto se pueda acercar Tijuana, termina yéndose adelante y termina teniendo la posibilidad de seguir sumando puntos. Ahora Pollard, que termina perdiendo el balón. Mejía, quien lleva este esférico, termina para Reynoso. Ahí viene el foul, ahí viene el foul. No, cuenta. Cuenta la canasta después de que tocó el aro Early Junior. Y aprovechando, Jorge, vamos a presentarles que en el Florido, con nuestros precios,
todos ganan. El filete de mojarra, 79.90 el kilo. Salchicha con pavo del rancho del tío, 900 gramos, 49.90. El mandado está a la puerta de tu casa. Compra nuestra app o llama o envía un WhatsApp al número 664-386-9475. ¡Qué barato! ¡Ah! Vigencia de ofertas hasta el 14 de octubre, Jorge. Vamos a hacer tiempo fuera. Coyote los está persiguiendo, 52-57. Pausa, volvemos. BMF Software de Biggie Group te invita a que apoyemos juntos al equipo de casa, los Coyotes de Tijuana, en el circuito de baloncesto del Pacífico. Acude al gimnasio Independencia de Tijuana o síguenos por la señal de Síntesis TV. Consulta los horarios y todos los detalles en nuestras redes sociales. Únete a la manada con los Coyotes de Tijuana. De vuelta en el tercer periodo, faltando 3 minutos con 25 segundos. Coyotes quiere mantener cerrada la distancia en la pizarra. 52-57, está ganando Lobos. Y vemos a Ruiz apoyando a Lobos. Desde acá los apoyamos. Metan a Javier Pérez, dicen. Luego Darek Cárdenas, vamos a Ensenada, como Fabi Ruiz. La porra, por supuesto, con el equipo visitante. Gabriel Vázquez quiere quitarse encima a Pollard, le está haciendo siempre la jaqueca. Cuidado, son dos tiros libres para el equipo de Tijuana después de esa presión. Pollard haciendo ese trabajo de hombre, contra Gabriel. Y se ha hecho buen aporte también Pollard. Sabe presionar, sabe estar bloqueando a Gabriel Vázquez, sabe limitarlo, pero los fouls sale marginando. El ceste ahí entra para el equipo de Tijuana para cortarse a 4 puntos esta distancia en el marcador, faltando 2 minutos con 49 segundos. Estamos cerca de irnos a la recta final de este partido. Gabriel Vázquez en cesta otra vez para cortarlo ahora a 3 unidades. Conviértete en dueño de tu propio negocio y administra tu flotilla de reparto con Help App. Monitorea y controla en tiempo real todas tus entregas y repartidores. Afíliate ingresando a help.delivery. Vargas con este finta y, señores, hay un empujón por la cual le darían el balón al equipo de los Lobos. Así que, bueno, se salva un poco el equipo de Coyotes. Un poco porque todavía es la posesión de los visitantes. Y el equipo de Tijuana que se mantiene todavía con un sub-21, hablando de Gil, que tuvo la posibilidad de causar esta falta. Inclusive Reynoso le hablaba con él y le mencionaba que no hiciera ese tipo de cuestiones. Ahora Early termina tirando, falla, se fue el aro. Pero ahora con el posesión de Chupa Ramírez tendrá la del equipo de Tijuana una posibilidad más con el equipo, por supuesto, de Coyotes. 2 minutos con 10 segundos en el cronómetro. Vamos a ver qué es lo que pasa con DeQuandre, quien tiene la posibilidad de ir, por supuesto. Termina con el jumper, falla, pero recuperan el rebote con Gil. Reynoso quien va, 2 puntos para Tijuana. 56-57, se pone bastante bueno este tercer periodo, Jorge. ¡Qué buena jugada! ¡Oh, mi Dios! Joel Reynoso haciendo una de las jugadas de este encuentro ante Lobos de Ensenada. Y ya los están persiguiendo, pero Pollard hace esta estrategia, foul y cuenta. Reynoso también estresado por esta jugada después de haber hecho una muy importante. Lobos de Ensenada sigue manteniendo una distancia corta, ya faltando 1 minuto con 40 segundos con 39 para ser exactos. Saludos a Sinacho de Ensenada.
Carla Caballero, todos somos lobos. Jorge Márquez dice, metan al niño para que se nivele el partido. Ah, no, bueno. Ese tipo de trash talk también bienvenido al juego. Pero está muy bueno así con el plantel que hay. Luis Ramírez recurriendo a Joel Reynoso, faltando 10 segundos. Chupa. No pudo atinarlo. Pero aquí lo tiene. Y cuidado. Le dieron en la carilla. Así que será oportunidad del equipo de Coyotes. Los árbitros quieren confirmar si será dos tiros. Lo consultan. Y me parece que sería fuera de la cancha. El balón para Coyotes. No va a ser la oportunidad de los tiros libres. Ahora Luis Ramírez. Teniendo a otro compañero. Lo que sería en la duela. Será Reina. Joel Reynoso. Hace la misma técnica, pero engaño. Con The Quandary. Dos puntos para el equipo de Coyotes. A un punto de alcanzar a los locales. Y falta un minuto, amigos. Esa era una tentativa de Early Jr., pero siguió la jugada. Pollard acumula dos puntos. El hueco que tenía Early, pero dijo, respeto a mi coach, voy a seguir la jugada que me dictan. Y salió benéfica. Joel Reynoso se pone cerca de la canasta. El tiro muy flojo y de cuando y casi lo pisa. ¡Oh! ¡Pollard! Cierra este bloqueo. Tiene el balón. Joel Reynoso desde la línea de tres. ¡Oh! ¡Mío! El juego empatado. Faltando 20 segundos, amigos. ¡Qué buena jugada! ¡El grosero Reynoso! No tiene educación. No se lo enseñaron en su casa, en su cara, todos los lobos. Buen partido, Jorge. Mira nada más. Tiene la posesión de Early Jr. Vaya forma de recuperar este partido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tiro detrás de Early. ¡Vaya forma de fallar! Jorge, se vienen las emociones. Un cuarto periodo espectacular. Y que toda la gente de Ensenada y toda la gente de Tijuana esté viviendo y esté gozando este compromiso, George. Faltan 10 segundos, amigos. Pero 10 minutos, pero cada segundo se pondrá intenso, mi Dios, con este partidazo. Juego empatado. Nos vamos al cuarto periodo. 61-61. Nuestro deber es informarte. Las noticias de México, la región y el mundo. Soy Alfredo Álvarez, acompáñame en el noticiero nocturno, lo más relevante de la noticia regional, nacional e internacional. Solo aquí, Síntesis TV, tu medio independiente. Presentamos la nueva imagen de harina para hotcakes El Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939, conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hotcakes El Rosal, nueva imagen y deliciosos como siempre, igual de esponjositos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además, prepararlos es facilísimo, solo agrega leche, cocina y listo. Consiente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres con harina para hotcakes El Rosal. Ya estamos en la recta final, amigos. A 10 minutos de terminar el partido. ¿Y saben qué? Confirmadísimo, señores. Parece esa casa que vimos en el Monday Night Football. Chargers y Raider fans gritándose en las gradas. Porque Ensenada sí está invadiendo aquí en Tijuana. Pero aquí lo que venimos a enfocarnos es en este partido. Será el balón para el equipo de Tijuana. Ya faltando 9 minutos con 50 segundos, 61-61, el juego balanceado por el momento. La presión que tiene Vázquez contra Pollard, se lo quita,
el enceste de Quadri. Dos puntos para Coyotes. 63-61. Cabrera contra Reina. Y va corriendo cerca de la canasta. Va con Early Jr. Recurren con López. Devuelven a Cabrera. Cerca del tiro libre. Hace el enceste. No lo pudieron conseguir. Pero López rescató el balón. Y Early Jr. teniendo la presión de Chupa Ramírez. Faltando 10 segundos. Cabrera encuentra ese hueco. ¡Oh, mi Dios! Pero. Dicen que no fue una jugada limpia. Bueno. Sí será a favor de Coyotes. Cantaron esas unidades para el equipo. Algo muy raro por ahí en esa jugada. Chupa Ramírez. El enceste. Dice no importa. Vamos a poner la ventaja otra vez. Un juego reñido, amigos. 65 puntos de Coyotes. 63 de Lobos. Hueco de Bucio que genera Pollard. El enceste, pero no. Serán dos tiros libres del equipo de Ensenada persiguiéndolo. PG Consulting Group, patrocinador oficial de Coyotes Tijuana. Expertos en comercio exterior, consultoría legal, cumplimiento. Para más información visita su sitio web pgc.mx y sus redes sociales en Facebook e Instagram como PG Group. Mira, Jorge, la verdad, este compromiso se puede definir por una sola canasta, entonces es importantísima la cuestión de faltas, el ingreso, pero personal, por supuesto. Todo es una idea mía de López con el equipo de Lobos, va a ser importantísimo, es un hombre fuerte en la pintura que puede cuidar bastante a Reina, a Mejía y a Desmond. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Y la afición de Tijuana presente y la afición de Ensenada presente. Voy a decir algo que a lo mejor me lo toman de loco, pero me atrevo a calificar este encuentro como el clásico de la CIVAPAC, al menos en lo que llevamos de temporada. Es un gran partido que se está disfrutando. Gabriel Vázquez, presión de Pollard. No entró, pero son dos puntos. Dos tiros libres, perdón. Así que está otra oportunidad de distanciarse el quinteto de Tijuana. Jorge, aprovechamos para agradecer a nuestros patrocinadores. Harina para hotcakes, El Rosal, nueva imagen, pero delicioso, como siempre. Igual de esponjositos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además, prepáralos, es facilísimo. Solo agrega leche, cocina y listo. Consiente a toda tu familia en el desayuno, Jorge. Hay presión por el equipo de Ensenada, los aficionados de Lobos, el enceste. 67 puntos. Señores, señores, también con la afición se pone muy llamativo. Me encanta eso. Es la armonía en el auditorio. Aparte de lo que hay en la cancha, en las gradas, también es importante para decir el juego está emocionante. El enceste se quedó cerca y de cuando tiene el balón. ¿Qué será para el equipo de Coyote? Dice, no, será para el equipo de los Lobos. Van a buscar el empate o hacer el giro de la pizarra con el tiro de tres, pero depende. Los oficiales le estaban explicando a Fonseca después de ese señalamiento, así que, por supuesto, será la justicia que impone los árbitros de este partido para decir, aquí se hará de acuerdo a mis reglas. Cabrera no encuentra por dónde más y paran el juego. Mira. Sí, y cuidado, es Early Jr. Mira, Jorge, la verdad no hay que ser tampoco de la vista gorda. Hay unas personas y hay unos jugadores con un colmillo tan retorcido y tan grande que son espectáculo para muchos de los que nos gusta el baloncesto. Hablamos de Chupa Ramírez. Quizás, por lo que aparenta, pudo haber sido un rodillazo, una cuestión de una dormilona, pero al parecer indicar que nadie lo notó. Entonces, continúa el encuentro y ahora Early Jr. vamos a ver qué es lo que pasa. Espectáculo en la grada, Jorge. Es único. La insistencia. Taylor. La insistencia de Taylor. Y la afición de los visitantes, aclarando MVP. Mientras que Taylor
todo el tiempo discutiendo con el árbitro. Salió ya del juego. Será revisado Early Jr. Y está ahí cerca, pero tapando el cronómetro de los 24 segundos. Pollard encontrando a López, pero no pudieron acercarse. Y cuidado, amigos, que será el balón de Lobos. Y dicen, ¿y ese foul? ¿Cómo fue? Un accidente. Early regresa al juego. Fue solamente el susto. Cabrera se encargará de cobrarlo. Y ahí está Pollard, número 24. Cabrera encontrando a Early, faltando poco tiempo. Bucio teniendo la presión de Joel. Y él no se pudo al enceste, una jugada limpia, pero reclama también Taylor. Gabriel Vázquez teniendo a los compañeros para dirigir el tránsito en este encuentro. Ahora, amigos, super velocidad con Easy. Disfruta de internet y TV en alta definición en un mismo plan por tan solo $460. Todo lo que te gusta hacer y ver en San Easy. Visita nuestra web o llámanos. El entretenimiento al alcance de todos. MVP, por supuesto, de Fabi Ruiz. Esos son los mensajes que tenemos. Sucios Coyotes, habla Fabi Ruiz, por supuesto, apoyando al equipo de Ensenada. Un cordial saludo para ella y para toda su familia. Y por supuesto que se viene un partido y un cierre espectacular. 67-65 el equipo de Coyotes lleva la ventaja. Jorge, no hay mucho que esperar más que seguir con este gran espectáculo. Vamos a una pausa. 67-65 está ganando Tijuana. IMF Software de BG Group te invita a que apoyemos juntos al equipo de casa, los Coyotes de Tijuana, en el circuito de baloncesto del Pacífico. Acude al Gimnasio Independencia de Tijuana o síguenos por la señal de Síntesis TV. Consulta los horarios y todos los detalles en nuestras redes sociales. Únete a la manada con los Coyotes de Tijuana. Vaya forma, Jorge, de ver un compromiso tan parejo y tan cerrado, y también teniendo la posibilidad de vivir grandes momentos del mismo. Y por eso hay que agradecer a nuestros patrocinadores, y en específico a Bu, Jorge. ¿Te imaginas pedir a más de un restaurante en tus aplicaciones de comida? Bu es una nueva experiencia multipedido. Disfruta de una gran variedad de restaurantes en un solo lugar y por una sola aplicación. Con Bu va todo en uno. Quise dejar que hablaran los aficionados. Me gustan los dos bandos por ahora. Digo, muy pronto para declarar cosas de clásico y todo, pero está muy bueno el partido. El tiro y entró. Coyotes con 69 puntos. Faltando 7 minutos, amigos, de irnos al final de este cuarto periodo. No aseguro que termine en el cuarto periodo porque está muy bueno. Bucio haciendo este enceste para sumarse a la causa del equipo de los Lobos. Una buena riña que hay. Ahora Chupa Ramírez corriendo cerca de la canasta. La finta para irse con Reina. El enceste llega a 71 unidades. La fuerza que saca Coyotes. Ahora Cabrera se la cobró, no, se quedaron con las ganas. Y tal parece será el balón para el equipo de los Lobos. Después de que Reynoso intentó tomarlo, Lira entra a la cancha. En Megaprint materializamos tus ideas, tu servicio garantizado con nuestra más alta tecnología para tus campañas publicitarias y decorativos. Deja tu creatividad en nuestras manos. Visita nuestra web o llámanos. O el Reynoso recurriendo con DeQuandre, parece que va a ir solo. ¡Oh! ¡Ay! Se quedó cerca. Pero será ahora una buena oportunidad del equipo de Coyotes. Parece que se iba a ir por una clavada, pero hace esta jugada un tiro de reversa. Y era una buena jugada de DeQuandre.
ya se está recuperando. Recordemos que estaba con la falta de sincronización en el primer cuarto. Ya está como capeando de este partido. Equandre va por este tiro. Hace el... y lo logra. 72 unidades. Faltando 6 minutos con 11 segundos de concluir el cuarto periodo. Early Jr. con Luis Ramírez. Otro enceste, no la atinó ahora de Quandry. 72-67, ganando los fronterizos ante el equipo de la Bahía. Va la presión de los Lobos con Bucio. Qué buena jugada, pero no la pudieron concretar. Reina toma el balón con calma. De Quandry se la da ahora Gabriel Vázquez, hacen el cambio. Luis Ramírez le dice, oye, ¿no me viste? Así va a ser la jugada. Yo tomo el balón. Se pone muy bueno Gabriel Vázquez, teniendo ahora contra Vargas. El enceste no entró. Leve empujón, pero limpio. Ahí va Cabrera ahora. ¡Qué buena forma de hacer esta jugada, Joel Reynoso, a la defensiva! De esas cuentan, amigos. George, estamos viendo un espectacular partido. Y mira, me gustaría enfocarlo principalmente en la cuestión del trabajo, en la experiencia. Muy bien el tipo de Coyotes. Y vamos a ver qué es lo que hace Taylor y compañía, por supuesto, hablando del equipo de Ensenada, Jorge. Buen partido, amigos. Y vamos a irnos a una pausa. Ganando Tijuana, 72-67. Luis Ramírez con 2 puntos más para la causa de Tijuana. Ahora a 7 unidades de diferencia. Faltando 5 minutos. Ya estamos a la mitad del cuarto periodo. No digo el último, amigos, porque no voy a hacer una sorpresa. Se pone bueno. Lo toma de Quandry. Y sí, salió de la cancha. Pero reclaman el empujón. Reclaman el empujón. El árbitro dice... Yo no vi nada, dice el oficial. Ahora, Jorge, aprovechamos para mencionar que Red 7 es una experiencia envolvente para tu empresa. Red 7, la mejor opción para actualizar las redes de tus operaciones. Suma la explosión y tecnología inalámbrica con nuestros servicios. Visita nuestra página web. Jorge, te dejo para que sigas narrando este espectacular partido. Está fallando Early Jr. y se intentaba recuperar de esa molestia en la pierna. Ahora Reina encontrando a De Quandry. Y cuidado, señalan ese empujón. Vaya presión que estaba haciendo Hurley Jr. Y debe tener mucho cuidado porque salió un momento por molestia física. Esperemos que no llegue a mayores durante este partido. Van a pedir otra vez esa pausa. Esa pausa, amigos. 74-67 está ganando Tijuana. Volvemos. BMF Software de BG Group te invita a que apoyemos juntos al equipo de casa, los Coyotes de Tijuana, en el circuito de baloncesto del Pacífico. Acude al Gimnasio Independencia de Tijuana o síguenos por la señal de Síntesis TV. Consulta los horarios y todos los detalles en nuestras redes sociales. Únete a la manada con los Coyotes de Tijuana.
De vuelta a la acción, y el momento que vimos es la de Luis Ramírez reuniéndose con Taylor, el coach de Lobos. Y ahí aparece también Bucio, le dice, hazte para allá, que ya no le perteneces a este equipo. De Quandry para llegar a 75 unidades. Buscará otro enceste después de ese mal bloqueo que generó, por supuesto, Lobos de Ensenada. De Quandry atinó para llegar a 76-67. 4 con 33 segundos, amigos. Todavía hay mucho por jugar. Buena jugada de Cabrera. Buen tapón. Y será para el equipo de Lobos. Era obvio. Bien hecho. De todas maneras, evitaron que todavía se quedan con esa oportunidad de hacer un enceste en esa jugada. Pero todavía hay otra oportunidad de Ensenada. Bucio teniendo presión de Joel Reynoso. Lira haciendo este bloqueo bien hecho. Early Jr. ahora con Dedmon. Cabrera contra Vázquez. Bien hecho por Reina. Un bloqueo limpio. Y le da el balón a Luis Ramírez. Van con Reynoso para acercarse a la canasta. Logran con Reina contra Lira. Gabriel Vázquez va con Luis Ramírez. Ahí está solo Joel Reynoso. La pinta. ¡Ey! Cuidado con ese foul. Y Lira reconoce la responsabilidad de esa jugada. ¿Cómo? Va y consuela a Joel Reynoso. Fue una jugada muy peligrosa, amigos. Muy peligrosa. Con ese mal manotazo. ¿Y sabes qué? Me recuerda la del manotazo del partido pasado. Inclusive Joel fue el que terminó dándole ese manotazo, por supuesto, en el duelo aquí en Tijuana. Pero muy importante todo este tipo de cuestiones. Vamos a analizar también lo que está haciendo el equipo de Lobos. No termina por rendirse. Son 9 puntos, es una buena ventaja. Pero hay una cuestión también interesante acá, George. Son 3 posesiones solamente. Vamos a esperar que este partido se mantenga con ventaja de Tijuana, o que Ensenada termine causando nuevamente la sensación. Ahora, Joel va a tener esta posibilidad. Y aprovechando, Jorge, conviértete en dueño de tu propio negocio y administra tu flotilla de reparto con Help App. Monitorea y controla en tiempo real todas tus entregas y repartidores. Afíliate ingresando a help.delivery, George. Dicen los aficionados, ya párate, Joel. Dice Enrique Rodríguez, sin llorar, dice también que se estaban tardando. Y también, ¿qué dicen? Son focas. No, para nada. Estimado Enrique, son conocidas, claro, parte de focas, pero checa el logo de Ensenada. ¿Qué sabemos? Hay focas, hay lobos, hay morsas, hay de todo. Checa entonces a toda esta familia. Hay riña. Ay, sí, claro que me gusta esta riña. El balón será para el equipo de Ensenada. 10 puntos está ganando en esa distancia Tijuana, faltando 3 minutos con 35 segundos. Bucio desde sana distancia contra Joel. Lira haciendo el bloqueo, ya faltan 10 segundos. Y buena presión de Luis Ramírez. Parece que se le acaba Early. ¡Qué buena jugada! ¡Mis respetos de Early Jr.! Señores, una jugada aérea perfecta. Gracias por ver esa estrategia. Gracias, Early. Recupérate pronto de esa pierna. Chupa Ramírez. Cuidado con The Quandry. Uy, parecía que iba a hacer el mismo daño Lira a Dedmon. Tienes que tirar. Se quiere armar de valor. Va corriendo por la canasta. Chupa Ramírez. Toma el balón. El encest. No. Se quedan con las ganas. Ahora va Bucio con Pollard contra Gabriel Vázquez. Pollard buscando dónde avanzar. No pudieron y Reina detenerlo. Así que ahora están a 6 puntos. Faltando 2 con 20 para concluir este cuarto periodo. Joel Reynoso se lo quita solito a la canasta. ¡Ahí está! ¡Nadie lo detuvo!
encontró el espacio suficiente para hacer dos puntos más. Ahora Pollard contra tres jugadores. Se la quita Joel Reynoso. Como quitarle un dulce a un bebé. Joel, oh, se la cobró. Hay que admitirlo, Pollard se la cobró. Y cuidado. Falta que se queden de acuerdo. Será el balón de Coyotes. Lira se va a la banca. López entra. Ahora Luis Ramírez teniendo ese hueco. Y hay un foul. Claro que sí. Dos tiros libres, para Tijuana. Otra oportunidad de buscar esa distancia de 10 unidades. Jorge, es un partido tan apretado y aquí escuchamos, por supuesto, a la gente de Lobos, a la gente que viene desde Ensenada, abucheando a un ex viejo conocido. Antes le aplaudían, ahora le abuchean. La ley del ex, se puede decir, Jorge. ¿Sí? Puntos, unidades, importante el trabajo que ha hecho el Chupa. Y ojalá que pueda mantenerlo, al menos en ese tipo de cuestiones, a favor del equipo de Tijuana. Un punto más, 80-71 el marcador. Sí, te quería la suegra dentro de la casa. Ahora que estás fuera, te odia para toda la vida. Otro enceste de Ensenada para tener 80-73 la diferencia. Y están señalando el cronómetro también. El decir qué pasó ahí. El oficial quiere hacer el ajuste. ¿Y sabes quién lo reclamó? También Fonseca. Taylor, sí, es cierto. Los oficiales todavía haciendo esta reunión para llegar a cerrar, por supuesto, este caso. Los oficiales todavía no llegan a conclusión, pero ahí hay, por supuesto, asistencia. Buena transmisión. Saludos y una pregunta. ¿Jugó Osmar Goy? Sí, jugó en el primer cuarto. Hasta ahí fue donde vimos actividad de él, ¿no? Sí, de hecho, el primer cuarto tuvo buena actividad, algunos puntos. Fue importante el trabajo de Osmar. Saludos al coach Mario Acosta, por supuesto, invitado de lujo para Síntesis Deportes. Y para toda la familia de Síntesis TV. Tuvo actividad el buen muchacho sub-17. Sin embargo, a partir de lo que fue el segundo, tercer y cuarto, valga la redundancia, no terminó viendo acción el buen muchacho, el buen López. Luis Ramírez, cuidado. Será el balón para Lobos. Aquí hubo un descuido. Sí. Sabemos que también Luis Ramírez entra mucho en calor, pero los oficiales fueron sensibles ante esta llamada de atención. Y Chupa reclama también que en la banca de Ensenada. De todas maneras, será el balón de Ensenada. 80-73, faltando un minuto con 30 segundos. Early, buena finta. Y anota. Corta la distancia a 5 puntos. Joel Reynoso teniendo la posesión del balón. Luis Ramírez con Joel haciendo la jugada de pared. Y aquí hay dos tiros libres a favor de Tijuana. Después de ponerse así en el camino, como un bache en el boulevard. Será otra oportunidad para el equipo de Coyotes alejarse un poco más. Al menos 7 puntos. Arriba Lobos. ¿Cómo lloras, Chupas? Dice Sofía. Fabi Ruiz apoyando a Lobos. Como la Clau Careaga. En la transmisión teniendo más de 300 que disfrutan de esta acción. Carlos Sevilla, disfruten el juego y ya, gente. Sí, la verdad que está muy bueno este juego. Más allá de trash talk, más allá de todo, está muy bueno este juego. Joel Reynoso haciendo el tiro, no entró.
Cuidado porque se aplica en todos los deportes esta frase. Lo que tú no hagas, te lo van a hacer. Va otra oportunidad. Y ahí está. 81 unidades. Ahora Tijuana con la tarea de defender. Chupa contra Early Jr. No lo pudo contener. El tiro. No pudieron. Dos tiros libres para el equipo de Ensenada. Lo que está haciendo Early, por supuesto, va a ser fundamental en este cierre de partido. 1:09, pero va a ser importante. Vamos a ver qué es lo que esperan y, por supuesto, los mensajes, sobre todo en la interacción que tenemos en redes sociales. Mencionan muchísimo la cuestión de Chupa, que tiene la posibilidad de ser un veterano, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué son esas reacciones, como bien lo comenta el buen coach Mario. Y específicamente también los minutos que va a tener Osmar a partir de la llegada de Ramírez. Miren nada más lo que está pasando en este recinto. Los abucheos no se dejan esperar, Jorge. Y como las bocas y como también la cuestión de los lobos, creo que están aullando mejor los coyotes, Jorge. Ahora la gente de Tijuana se mete contra lobos. Early Jr. Entró el balón. 76 puntos de Ensenada. Juegazo que hay. Denmon con el balón. Ahora quieren hacer la distancia. Quieren hacer que corra el tiempo. Hill encuentra a Denmon. Y ahora con Reynoso. Libre. Hill. ¡No! ¡Le robaron el balón! Y ahí está la oportunidad de López. ¡No entró! ¡Señores, se la perdonaron! ¡Se la perdonaron! Había una oportunidad clarísima por López. Iba a ser una jugada heroica, pero le faltó la cereza al pastel. Vaya forma, Jorge, de perder el esférico. Se le terminó resbalando, inclusive se fue notorio la cuestión de terminar la jugada enojado para lo que fue López. Pero este tipo de situaciones pueden costar un partido. 81-76, 38 segundos. Mira, George, me gustaría ser positivo para el equipo de Ensenada, pero creo que fundamentalmente la experiencia puede hacer que el partido se vaya del lado de Tijuana. Mira, hemos visto un partidazo y muy importante todo lo que ha pasado en este compromiso. Vamos a ver qué es lo que pasa, Jorge. Traía el freno de mano César Álvarez. El karma en su máxima expresión, Enrique Rodríguez. La presión de los aficionados los motivó, la verdad, la afición de Ensenada, sinceramente. Por mucho grito de abucheo, de lo que sea, y los aficionados de Coyotes dijeron, bueno, ahora vamos nosotros. Y lo hacen muy bien. 81-76, faltando 38 segundos. Coyotes está ganando. ¿Será balón para el equipo de Tijuana? Lo tendrá Joel Reynoso. Ahora con Luis Chupa Ramírez. Falta poco tiempo para que concluya este partido. Se lo quitó de encima Luis Ramírez. ¡Y en cesta! ¡Oh, mi Dios! Buena jugada del tijuanense. Vargas. Ahora cacharon a Joel Reynoso. Y será tiro libre para Lobos. Joel reclama. Pero el oficial dice no. No, fue una jugada sucia. Vargas se encargará de cobrar esos tiros libres para estar a 5 puntos. En cesta van 77. Va otra oportunidad de Vargas. Y ahora en... No, la falló. Deadman. Y ahí está Bucio para cometer el pecado.
y darle el tiro libre al equipo de Tijuana. Se reúnen los muchachos de Coyotes, toman las cosas con calma, dice Joel Reynoso. Y me agrada ver eso, el rol de capitán que saca Joel, aunque viene alguien de experiencia como Luis Ramírez, que conoce a Ensenada, pero se recuerda esa labor. Como fan de la NBA, es uno de los mejores juegos que he visto. No te guardas nada, Penny. Pero sí es cierto, está muy bueno este juego. Deadmon, que no pudo encestar. Tiempo fuera por los Lobos de Ensenada. Vamos a hacer una pausa. 83-77, está ganando Tijuana. IMF Software de PG Group te invita a que apoyemos juntos al equipo de casa, los Coyotes de Tijuana, en el circuito de baloncesto del Pacífico. Acude al Gimnasio Independencia de Tijuana o síguenos por la señal de Síntesis TV. Consulta los horarios y todos los detalles en nuestras redes sociales. Únete a la manada con los Coyotes de Tijuana. Presentamos la nueva imagen de harina para hotcakes El Rosal, con el mismo sabor tradicional de excelencia que llevamos a tu hogar desde 1939, conservando la más alta calidad en el mercado y directo desde los campos de trigo del Valle de Mexicali hasta tu mesa. Harina para hotcakes El Rosal, nueva imagen y deliciosos como siempre, igual de esponjositos, ricos y súper prácticos. Disfruta de nuestras dos presentaciones, sabor tradicional e integral, para todos los gustos. Además, prepararlos es facilísimo, solo agrega leche, cocina y listo. Consiente a toda tu familia en el desayuno. Nueva imagen, mismo sabor de hogar. Las mañanas son más alegres con harina. De vuelta, faltando poco tiempo. El balón que lo rescata Lobos. El enceste no se pudo, pero ahí está la insistencia del equipo visitante. Vargas, va con Cabrera. Hay un empujón, claro que sí. Será una gran oportunidad de Ensenada. Señala empujón, dos tiros libres. Cuidado porque faltan 6.7 segundos. Se pondrá bueno esta riña. Deben tomar las cosas con calma Tijuana. Entró, así que se pone bueno esta recta final del partido. Cabrera otra vez. No, la falló. Y será foul. Faltando 5 segundos. Gil se encargará de cobrar ese tiro libre. Así que amigos, eso será el plan para irse a todo lo que se defina en los 5 segundos restantes en este último periodo, así ya lo podríamos dictar, a menos que salga una buena sorpresa del equipo visitante. El enceste la falló. Hilde, tomar las cosas con calma. Otra vez el número 21. Si anota, definitivamente ya gana Tijuana, matemáticamente hablando. Y no entró. Faltan un segundo, el tiro. Señoras y señores, ¡qué juegazo! ¡Qué juegazo! Y gana Tijuana. Ganó Tijuana. Early y Chupa se saludan por este tremendo juegazo. Ganaron Tijuana, Coyotes, 83-78. Vaya forma del equipo de Tijuana de recuperar al menos nuevas posiciones en lo que va a ser la zona número 2 de esta Ciudad PAC. Muy interesante lo que vivimos el día de hoy. El agradecimiento, por supuesto, a toda la afición. Estuvo prácticamente con un aforo importante todo el Gimnasio Independencia. Vaya manera, por supuesto, de entregarse. Y para Chupa Ramírez también es tratar de darle un golpecito a lo que fue su estancia en Ensenada. Buena manera. El coach Fonseca y compañía van a dormir con una victoria más, Jorge. Increíble, amigos. En el Gimnasio Independencia, respetos por los dos equipos que dieron un tremendo partidazo. Mis respetos por las dos franquicias.
al mantener esta riña en el Gimnasio Independencia. Será todo por nuestra parte. Tijuana ha ganado 83-78. Señoras y señores, agradeciendo a Pierce Sports, Sintetis TV, Giovanni Guerrero y un servidor Jorge Camacho. Buenas noches.